Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todo bien, por suerte. Bueno, qué suerte. Bueno. Vamos ahora a seguir con la segunda parte, digamos, del procedimiento administrativo, que es la que tiene que ver con el área o con el tema recursivo, ¿sí? Nosotros ya hemos visto diferentes procedimientos particulares y sabemos que hay un tipo de procedimiento genérico que es en el ámbito nacional el procedimiento establecido por la 19.549, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y por su decreto reglamentario. En el ámbito provincial hay una norma prácticamente similar, que sigue en los mismos lineamientos, y en el ámbito municipal también tenemos a la ordenanza 265, ordenanza general 265, que sigue los lineamientos también. Son todos textos muy similares. La única diferencia es metodológica, que en el procedimiento nacional, en vez de seguir bueno, al revés, digamos, se diferencia básicamente de la provincial y de la municipal, que ahí tenemos dos textos normativos diferentes que se integran, hablo de la ley y del decreto reglamentario, mientras que en provincia de Buenos Aires y la ordenanza general del procedimiento administrativo para las municipalidades, tenemos todo el procedimiento marcado en una sola norma, ¿sí? Entonces tenemos que integrar en nación estas dos cosas. Nada complicado, ¿sí? Simplemente, metodológicamente, Nación estructuró los lineamientos muy generales en la ley y dejó en el arbitrio del Poder Ejecutivo los detalles menores de la reglamentación, ¿sí? Ustedes saben, la ley de procedimiento administrativo tiene cerca de 30 y pico de artículos, ¿sí? Puntualmente del procedimiento administrativo, la ley de procedimiento nacional habla en qué casos se puede impugnar. Se puede impugnar cuando hay un acto viciado de nulidad, lo mismo para la primera parte. Determina también anteriormente cuáles son los elementos que tiene que tener el acto administrativo, que son los textos, si se quiere, normativos que los particulares van a impugnar, ¿sí? Porque puntualmente siempre se va a impugnar en un acto administrativo. Y establece puntualmente un procedimiento, perdón, un recurso muy particular, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque es un procedimiento, perdón, pero que es un recurso que el Poder Ejecutivo no tendría posibilidades de arbitrarlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera afecta algunos derechos adquiridos. Pasa que esos derechos adquiridos son adquiridos a partir de situaciones complejas, algunas de ellas tienen que ver con la mala fe, tienen que ver con el escándalo, el estrépito fori, que se denomina en el derecho procesal, pero aplicado, por supuesto, al procedimiento, ¿sí? Cuando hay algún escándalo en los dictados de los actos administrativos, que ahora vamos, lo dejo para dentro de un ratito cuando veamos puntualmente recurso por recurso. El Congreso dejó abierta la situación para que el Poder Ejecutivo determine la nominación de los recursos, en qué caso procede, cuando hay alguna situación recursiva jerárquica o cuando alguna de mera reconsideración.
Y también hay un montón de normas que tienen que ver con el procedimiento administrativo, como puntualmente, cómo tienen que ser los escritos, lo que les contaba la vez pasada del informalismo a favor del administrado, estableciendo también la forma escrita de los procedimientos administrativos, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la iniciación, desarrollo y término del procedimiento, ¿no? Iniciación, cómo tiene que articularse y ante quién tienen que articularse los escritos administrativos. Acuérdense que siempre estamos hablando de recursos del procedimiento administrativo, de ninguna manera de recursos judiciales o de recursos de proceso contencioso administrativo. Recuerden la diferencia que vimos la semana anterior. En este procedimiento también se puede abrir un espacio para la prueba, desarrollo de la prueba, ofrecimiento, producción, ¿sí? Y una etapa, y producir esa prueba o generada o presentada la documental, luego habrá una etapa para la finalización. Esto, lo que les cuento ahora son los que ya, para los que ya vieron derecho procesal. Nosotros presuponemos, cuando vemos derecho procesal, que el recurso está para una etapa muy posterior en el camino del proceso judicial, cuando cuando la autoridad judicial aceptó y generó la traba de litis, o las partes a partir de la contestación y a partir de la presentación y contestación de demanda, que luego siguió con una etapa probatoria, que luego siguió con una etapa de sentencia, y que posteriormente, después de mucho tiempo procesal, se genera, digamos, la sentencia y abre las posibilidades de la fase recursiva, ¿sí? Para recurrir esa sentencia. Acá nosotros tenemos que ver que por ahí, acá digo en el procedimiento administrativo, en la fase administrativa, nosotros vamos a ver que en una gran mayoría de casos, el particular arranca su presentación en el procedimiento efectuando esta fase de recursividad, ¿sí? Hay algunas veces que no, que el particular actúa activamente en el desarrollo del proceso, del procedimiento administrativo, y, por ejemplo, en un proceso de selección de contratistas, presenta demanda, compra pliego, presenta demanda, ofrece las garantías del procedimiento de licitación, primero estableciendo la garantía de mantenimiento de oferta, vamos a suponer que sale adjudicado, entonces presenta luego la garantía de ejecución de contrato, luego. Bueno, y luego hay un acto administrativo que cierra una etapa donde participó el contratista de manera activa, el administrador de manera activa. Pero muchas veces la primera actividad de un administrado en el procedimiento administrativo es recurriendo. ¿Sí? Vamos a suponer que a partir de una serie de actividades comerciales, la Administración Federal de Ingresos Brutos entiende que un contribuyente, es decir, que un administrado, efectuó actividades comerciales sin efectuar ningún tipo de pago de los tributos que correspondería.
¿Sí? Entonces hace una determinación de oficio y a partir de un acto administrativo, el administrado es obligado a pagar una determinada cantidad de dinero que la administración determinó que correspondía por su actividad comercial. ¿Sí? Entonces, en este caso, el administrado lo primero que va a hacer, vamos a entender que la administración se equivoca o presupuso algunos hechos que no tenían razón de ser, que no tenían fundamento no legal, porque la administración sí lo puede hacer, la administración, la AFIP sí lo puede hacer, pero vamos a suponer que hubo una interpretación errónea por parte de la administradora fiscal. Entonces, el administrado, ¿qué va a hacer? Presentar un recurso impugnando la decisión de oficio y nada, agrimiendo sus derechos y si hay posibilidad de prueba para que la administración revierta su decisión. Fíjense, la primera, en este caso, la primera intervención del administrado es efectuando un presentando, planteando un recurso administrativo. Muchas veces en el procedimiento entonces administrativo, concluyo con esto, el administrador, una de las primeras cosas que hace es recurrir, ¿sí? A diferencia de lo que es el derecho procesal que, judicial, que el recurso siempre está para la última de las instancias, ¿sí? Una vez que hubo sentencia, se notificó, y entonces los particulares efectúan esa ese descargo. Bueno, nada, quería hacerle esta salvedad. Muchas veces los recursos son las primeras articulaciones que los administrados hacen en un procedimiento administrativo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Vamos a los recursos ahora. Nosotros vamos a tener en cuenta voy a compartirles un cuadrito, así nos apoyamos un poquito en esto. Un segundito. ¿Están viendo mi cuadro de recursos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá vamos a tener, le voy a dar dos noticias, una buena y una mala. La mala es que los recursos, como verán, son bastantes. ¿Sí? La madre. La buena es que están los de provincia y nación, ¿sí? Y que los recursos en provincia y nación son prácticamente similares, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos ir a decir que de estos recursos uno tiene que aprenderse la mitad y después ir viendo, ir grabando un poco el nombre de cada uno de los recursos. ¿Sí? Para entender esto de los recursos, nosotros tenemos que interpretar lo siguiente. Tenemos que tener presente estas cuestiones que tienen que ver con con la primera fila,
Sí. Y vamos a retener estos datos. Tenemos que ver qué tipo de acto administrativo se genera. Genera la administración, que por supuesto que el particular va a recurrir. Y vamos a identificar tres tipos de actos. El acto administrativo que finaliza, el acto administrativo final, o aquellos asimilables a los actos administrativos finales, quiere decir que terminan los actos administrativos que terminan el procedimiento. ¿Sí? Un acto administrativo que dice que, o que establece, perdón, que la administración clausura un negocio. ¿Sí? Es una decisión tomada por la administración en base a una prueba determinada que estuvo explicitada seguramente en el expediente a través de actas de contratación, a través de actas de inspección, en donde dejaron sentado una falta generada por el administrador. ¿Sí? Entonces, se genera una clausura de un establecimiento comercial. ¿Sí? Una clausura de un restaurante, de un establecimiento dedicado a nocturnidad o a venta de comida, ¿sí? Lo que quieran. Hay algunos actos que, si bien no son actos administrativos finales, pero que generan una decisión por parte de la administración donde ese procedimiento no va a poder seguir avanzando, ¿sí? Por ejemplo, un acto administrativo que declara desierta una licitación, ¿sí? Un procedimiento licitatorio. No es el acto administrativo final porque no adjudica a ninguna de las ofertas presentadas una obra, pero si no hay una causa que revierta esa situación, bueno, el acto será quien de alguna manera interrumpe el procedimiento y no va a poder avanzar, procedimiento licitatorio. Luego tenemos otro tipo de acto, que es el acto interlocutorio. Acá el procedimiento sigue, va a seguir, pero va a cerrar una etapa en la cual después nosotros no vamos quizás a poder discutir. El ejemplo, por antonomasia, del acto interlocutorio es la decisión de la administración que cierra la etapa probatoria. ¿Sí? Entonces, el procedimiento va a seguir, ¿sí? Cierra la etapa probatoria, entonces después la administración se dicta un acto administrativo que se intima las que se notifica a las partes, y luego de esa decisión tomada y explicitada por el acto administrativo, no vamos a poder volver a discutir situaciones sobre prueba. Sí, quizás vamos a poder discutir situaciones sobre la prueba que da algún que se basa el acto administrativo final. Por ejemplo, un acto administrativo cierra la etapa probatoria y hay una prueba, ¿sí?, que el administrador por ahí quisiera que esté producida, ¿sí?, que por alguna razón la administración no produjo, ¿sí?, no generó los mecanismos para que se produzca esta prueba, ¿sí? Yo como administrado puedo creer que a partir de esa probanza, de esa prueba, de algún documento que se tendría que haber pedido a otro
a otra sede administrativa, ¿sí? O a algún partido, o a algún otro particular, o a alguna otra organización, sé que lo que yo le estoy pidiendo a la administración podría ser gravitante, podría ser importante, ¿sí? Entonces, es el acto administrativo interlocutorio que yo tengo que atacar para decir, un momento, administración, están omitiendo probar la prueba que pedí o la prueba que en el procedimiento había establecido que se generara. ¿Sí? ¿Qué pasará? Luego de ese momento no podré decir, una vez que se dictó el acto administrativo final, ahora me acuerdo que en la parte probatoria había una prueba que producí. Ya no lo podré hacer porque esa etapa precluyó. Entonces, a la situación del caso, el acto administrativo interlocutorio, por ejemplo, es aquel que cierra la etapa probatoria del procedimiento. A modo de ejemplo. Y por último tenemos los actos de mero trámite, ¿sí? El acto que ordena una vista, el acto que ordena la apertura de otro expediente, o de otro cuerpo, o de un desglose de documentación, ¿sí? Son cuestiones menores, que no va a generar mayores, mayores hitos dentro del procedimiento administrativo. ¿Sí? Pero que muchas veces también puedo ponerme, porque no me gusta, o porque creo que están perdiendo tiempo, por lo que sea. ¿Sí? Estos son los tres actos, o mejor dicho, los tres tipos de actos que nosotros podemos recurrir. Entonces, en cada uno de estos recursos, este primer bloque de recursos, el de reconsideración o de revocatoria, o en el de reconsideración con apelación y subsidio, ambos, o en el jerárquico, o en el etcétera, 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 siempre vamos a ver que se están impugnando este tipo de actos. ¿Ok? Hay algunas situaciones puntuales, más adelante las vamos a ver. Pero ahora nos grabamos estas tres situaciones, estas tres clases de actos, que van a ser las que nosotros vamos a impugnar. Y en algunos casos, podremos impugnarla y en otros no. Depende de los tipos de recursos que estamos viendo. Bueno, luego tenemos el ítem de plazo, es decir, cuánto tiempo tenemos para impugnar. ¿Sí? Vamos a tener también que tener en cuenta el motivo. ¿Por qué impugnar? ¿Sí? Y acá vamos a encontrar dos bloques determinativos. Lo realizo por una cuestión que tiene que ver con faltas graves en el derecho, es decir, con cuestiones de legitimidad, es decir, porque encontramos vicios procedimentales jurídicos, ¿sí? Estamos hablando acá de derechos, de vicios en el derecho. O si estamos impugnando cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Qué son estas tres cosas? Que tienen que ver con lo mismo, ¿eh? Los actos administrativos. Cuando hablamos del motivo, ¿sí? Cuando hablamos del fundamento, estamos diciendo si el fundamento tiene que ser un vicio legal o una cuestión de creencia que no es la oportunidad para decidir lo que la administración decidió. La oportunidad se asocia con el tiempo, con la época temporal en la que el acto se funda. Por ejemplo, podríamos decir que una situación de en este momento en que la administración realice, o vamos a decir que
Vamos a replantearlo, que por ahí, que en julio o en mayo, ¿sí? Por ahí no era el tiempo oportuno para que la administración homologue los convenios colectivos, alguna paritaria que un sector empresarial haya tenido con un sector sindical, ¿sí? Vamos a suponer que la administración homologa un acuerdo y una cámara empresarial se presenta pidiendo la reconsideración, que la administración cambie en su criterio, porque no es el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque por la cuestión de la cuarentena, recuerdan ustedes los primeros meses donde las empresas tenían su plantel laboral sin trabajar, porque estaban todos, prácticamente estaba todo el país en cuarentena. Un mero ejemplo, ¿eh? Ahí es una cuestión de oportunidad. Podía el administrado, como voy con el ejemplo, podría el administrado decir, bueno, cambia de opinión la administración, no es la oportunidad adecuada. Postergarlo hasta que salgamos de la pandemia y tengo a todo en mi plantel y a toda a toda mi estructura empresarial produciendo y generando utilidades para atender a los costos, ¿sí? El mérito tiene que ver sobre si la decisión que toma el funcionario es la adecuada, ¿sí? Acá estamos analizando el criterio propositivo de la decisión que toma la administración, ¿sí? ¿Es adecuado que la administración suspenda el pago por un DNU, suspenda el pago de salarios? Vamos a seguir utilizando cuestiones de pandemia. Cuestiones de algunas decisiones que pueda tomar la administración, como establecer alguna quita en la reducción de aportes patronales en el mientras tanto de la generación de la pandemia. Puede ser bueno, ¿sí? Las razones también que estamos hablando hace un rato, ¿sí? O que, al contrario, que haga un impuesto particular, eventual, por única vez, en un momento donde las empresas están con la planta de producción parada, ¿sí? O sea, un nuevo impuesto que saque el Estado para atender a diferentes cuestiones en esta situación donde las empresas están paradas. No parecería que sea una buena decisión. Por ahí es una buena decisión que la administración trate de generar mayores recursos. Por ahí no es la mejor decisión en situaciones de donde tenés el plantel parado. Y la conveniencia tiene que ver si la decisión tomada por la administración es conveniente en términos de valores y de ganancia, tanto para la administración como en particular, en una decisión que se tome, ¿sí? Y volvemos entonces. Los motivos entonces van a ser dos: de legitimidad, es decir, si hay vicios en el derecho, o si el pedido que yo pido para recurrir tiene que ver con alguna de estas tres cuestiones: oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Sí? En el tercer bloque,
vamos a encontrar esta situación de ante quién se interpone el acto y quién resuelve el acto, que muchas veces es el mismo órgano el que recibe la recepción del recurso y lo resuelve, como en este primer ejemplo, no, mejor dicho, primer recurso que vamos a ver. Estamos hablando de recurso de reconsideración. O si es diferente, va a ser diferente cuando estamos buscando alguna vía de resolución apelativa, es decir, nosotros buscamos la revisión, es decir, buscamos con un recurso en particular que defina o decida la suerte del recurso que nosotros planteamos, que decida el jefe o el órgano superior, y no el mismo órgano que decidió el acto, ¿sí? Hay en estas cuestiones situaciones que tienen que ver con la apelación. Lo planteamos para que decida el de arriba, ¿sí? Y por último, estas cuestiones de trámite, alguna particularidad del trámite. Básicamente, acá puede ser donde más diferencia haya entre recursos y otros, algún recurso y otro, ¿sí? Es decir, si hay traslado a la contraparte, si no la hay, cómo tiene que ser el traslado al superior o no, cuánto tiempo hay para que la administración decida, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo en particular. Si nosotros tenemos en cuenta estas cinco situaciones, qué tipo de actos son recurribles, el plazo que tenemos para hacerlo, se explica solo, el motivo, quién es el órgano de recepción y de resolución y el trámite, ya vamos a poder ir hacia la otra columna que vamos a analizar hoy. ¿Sí? Para no pintar. Que son, bueno, un poco anárquica la flecha hoy. Bueno, que es la primera columna que nosotros vamos a encontrar acá. No quiero que le den tanta bolilla por ahora, a el título del recurso. ¿Sí? Vamos a ver cada tipo de recurso y después vamos a ir identificándolo con el nombre indicado. Ya estoy, ¿eh? Quería ver si lo podía fijar, pero acá en Google Docs a veces me pierdo. Bueno, no importa, no es determinante. Bueno, vamos a ver, la primera función que puede tener un recurso. La administración tomó una decisión y yo quiero, yo digamos, como soy el administrador y estoy afectado por esa decisión, yo quiero que la misma administración, es decir, y el mismo órgano que toma la decisión, cambie de opinión. Estoy convencido que si le planteo algún argumento que tengo en base a una prueba,
me voy a obtener una decisión favorable a lo, de, una decisión de la administración favorable a lo que yo pienso. Y la administración va a cambiar de posición. ¿Sí? Entiendo que hubo una situación que la administración interpretó mal, ¿eh? Y haciéndole ver alguna, algún razonamiento procedimental va a entender que de eso. Entonces, este primer bloque de recursos lo que busca es que el mismo órgano que dictó el acto, que el mismo órgano que dictó el acto cambie de opinión. ¿Sí? Entonces, todo acto administrativo que pone fin al procedimiento, o contra todo acto interlocutorio, o contra todo acto de mero trámite, se puede interponer este recurso. Se va a interponer a los 10 días de emitido el acto. Una vez que pasa el día número 10, no voy a tener oportunidad de interponer el recurso. Ahí la suerte va a estar echada. Tengo 10 días para interponerlo. Si eso no acontece, entonces el acto administrativo tendrá la condición de acto firme y la administración lo va a poder ejecutar sin problema. Bien, como habíamos dicho, quiero que la administración reconsidere, que el acto, que el órgano reconsidere. ¿Sí? Por ende, va a resolver el mismo órgano. Lo interpongo ante la Dirección de Comercio e Industria, que emitió un acto donde clausuró mi comercio porque me faltaba habilitación, y yo estoy seguro, porque tengo la habilitación y porque está en el expediente, ¿sí?, que el funcionario no vio esa explicitación. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esto? Es un recurso sencillo, se resuelve sin traslado a la contraparte, digamos. Si vamos a pensar que hay más de una parte, no se tiene que dar traslado a la otra parte para que lo resuelva. Y a los 30 días de que se presentó el recurso, la administración debe explicitar la decisión. ¿Sí? Desde la presentación del recurso o del cierre de alegato. Esto en el caso de que haya que probar, haya que abrir una etapa de prueba para probar algunas de las situaciones que planteó el administrador. En cambio, si la situación es que no viste el certificado de habilitación que está en la página 230 del expediente, meramente tiene que... no hay una producción de prueba ahí, sino hay una referencia a una prueba que el funcionario no vio. Entonces ahí no hay apertura a prueba, entonces a los 30 días de la presentación del recurso la administración tiene que resolver. Si, en cambio, dijéramos que nosotros estamos habilitados, que no tenemos el certificado de habilitación porque lo perdimos, porque etcétera, 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 pero que pedimos que oficien a la zona sanitaria octava de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, porque estamos en el caso no de un comercio, no de la clausura de comercio, sino en la clausura de una, este,
de una clínica. Un geriátrico, por ejemplo. De un geriátrico, exactamente. Entonces, ahí la municipalidad te clausuró, pero como la habilitación te lo da provincia para eso, entonces hay que abrir la prueba. Hay que pedir, uno, hay que manejarse por oficio, por, no, por como sea, no viene al caso, pero hay que abrir una apertura de prueba. Entonces, a partir de que la administración cierre esa etapa de apertura de prueba, ¿no? Que se cierra particularmente en Nación con el alegato. En cambio, en Provincia de Buenos Aires es a partir de la emisión del dictamen legal. ¿Entienden esto? Simplemente nosotros creemos que el mismo auto que dictó cambie de opinión. Hay veces que nosotros queremos, por una cuestión de que se nos ocurra a nosotros, o estamos convencidos de que lo vamos a poder resolver fácilmente. Y hay veces, y ahora van a abrir los micrófonos, me van a decir ustedes en qué caso será eso, hay veces no vamos a tener otro recurso que el recurso de reconsideración. Es decir, que el mismo órgano que dicte el acto defina. ¿Cuándo será esto? A ver, abran micrófonos. Está permitida la equivocación. A ver qué tan compenetrado están con la situación. No voy a hablar hasta que no me digan, aunque sea alguna burrada. Puede ser cuando hay un error material o algo que no sea, digamos, significante, digamos, en la resolución o así. A ver, cerrame la idea. Cuando hay, igual no te escuché muy bien. Claro, cuando hay algún error material, digamos, como que no modifica, no sé, por ejemplo, un error en un tipeo o algo. Voy a decir un error mínimo. Hay otro recurso para eso. ¿Qué más? A ver. Algo más obvio. Puede ser, por ejemplo, cuando alguien pide que algún permiso de uso de espacio público o algo y que se lo deniegan y piden que te considere algún superior o algo. ¿Qué pasa si el acto lo emite el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Hay alguien a quien apelar? No. ¿Qué pasa si lo dicta el intendente? ¿Hay alguien a quien apelar? No. En esos casos no voy a poder tener mayor abanico recursivo para elegir, ¿sí? Otra cuestión es cuando los actos de mero trámite, ¿sí? O los actos interlocutorios. Acá, bueno, también no vimos el jerárquico. En el jerárquico va contra actos finales, ¿sí? Fíjense, si vamos más abajo, acá empezamos a hablar de los entes autárquicos, descentralizados, quiero decir. Está bien, no vimos los otros recursos, me ganó la ansiedad, pero si nosotros vamos a los jerárquicos, a los que tienen una misión o una función más de revisión, es decir, de mandar el expediente hacia el órgano superior, ¿qué va a pasar? Si abrimos ese juego a los actos de mero trámite y a los actos interlocutorios,
vamos a perder mucho tiempo. Mientras va arriba, toma vista uno u otro, perdón, quiero decir, hacen el traslado del acto. Va, algunos, cuando hablamos de la Dirección de Comercio e Industria y la Secretaría de Gobierno, bueno, nada, son oficinas que tienen 5 cuadras de diferencia de uno de otro. Ojo, perdemos 10, 15 días. Imagínate cuando estás en un ámbito provincial donde el superior está en La Plata, tienes que viajar a La Plata, entrar a la vista, quizás sea un órgano más burocratizado, entonces con más cúmulo de trabajo. Entonces, de por sí, cuando el recurso va al superior, ahí se pierde más tiempo. Entonces, la reconsideración, por eso está contra todos los actos habidos y por haber. Como es el mismo órgano que en el cual se interviene y en el cual resuelve, entonces, ¿qué va a pasar? Y acá la ingeniería jurídica hace que te lo abran para lo que vos quieras. Podés plantear un recurso de reconsideración por cualquier tipo de acto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mismo funcionario que está llevando adelante ese expediente, ese procedimiento que te lo resuelve. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, ahora sí, nos aprendemos el nombre. El procedimiento nacional le llama recurso de reconsideración y está en los artículos 84 y 87 del decreto que reglamentario de la ley de procedimientos administrativos. ¿Sí? Y en Provincia de Buenos Aires, este recurso se llama de revocatoria. En Nación, reconsideración, provincia, revocatoria. Y está en el artículo 89 y 90 de la ley de procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a saltearnos el segundo bloque de recursos y vamos a ir al jerárquico. Acá vamos a tener la suerte que en ambos marcos regulatorios los recursos se llaman igual. Acá zafamos, chicos. Esto es que les decía, la función que tiene este recurso es sacar de la cancha al funcionario que dicte el acto. ¿Sí? Nosotros sabemos que acá este funcionario no va a cambiar de idea. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta en el transcurso del procedimiento, nos hemos dado cuenta por cómo vienen resolviendo estas cuestiones. ¿Sí? Entonces, mejor tirar la pelota afuera. Y entonces podemos plantear este recurso jerárquico, que Nación está en el artículo 89-93 del decreto de reglamentación y en provincia en el artículo 91-93 de la ley. Lo vamos a plantear ante el mismo órgano y el órgano lo que tiene que hacer es girar al superior, ¿sí? Acá en Nación hay una. Se lo va a girar al ministro o al secretario del Poder Ejecutivo Nacional. Y si la instancia en que se tramitó el procedimiento, la decisión del acto administrativo, está establecido por los ministros y secretarios del PEN, entonces van a ir a presidencia. ¿Sí? Estos son los que van a decidir, ¿sí? Los ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, dentro de su estructura jerárquica, ¿sí? O el Poder Ejecutivo, o directamente el presidente, en caso de que los actos sean
que los actos impugnados sean de los ministros o los secretarios. Por supuesto, no lo dije, perdón, estos actos, lo dije anteriormente, el recurso jerárquico va contra los actos administrativos que finalizan el procedimiento. ¿Sí? Clausura de comercio, clausura de la, del geriátrico. ¿Sí? Finalizan la situación y no va contra los actos interlocutorios, no va contra los actos de medio. Acá hay una diferencia, tenemos 15 días en nación para interponerlo y 10 días en provincia. Siempre cuando hablamos de días hábiles en todos los recursos. La sustanciación, ¿cómo es? Tanto el ministro como los que dependen de los ministros y secretarios tienen que mandar el expediente hacia el superior dentro de los 5 días de que el recurso se interpuso. ¿Sí? Y dentro de los 30 días hábiles se resuelve. Esto es resolución. Lo mismo, acá si hay prueba o no hay prueba, los 30 días se cuenta desde que se presenta el recurso, si no hay etapa de prueba o desde que se cerró la etapa de prueba. Y en provincia siempre se cuenta desde el día en que el funcionario recibe el dictamen legal previo. ¿Eh? Fíjense que acá y acá son los ítems que toma provincia para contar desde cuándo tiene tiempo para resolver la administración. ¿Ok? Bien. Lo importante de este recurso es que agota la vía administrativa. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del agotamiento de la vía administrativa? Este es el recurso que agota la vía administrativa. ¿Sí? Entonces, si después queremos seguir la discusión, yo estoy viendo que no van a habilitar mi geriátrico porque lo sé y, bueno, tengo que igualmente plantear el recurso jerárquico y esperar los tiempos de resolución y definir a partir de ahí mi estrategia ya judicial. ¿Sí? Pregunto y abran los micrófonos. ¿Qué pasa si el acto es decidido por gobernador, presidente o intendente? ¿Qué pasa con el agotamiento de la vía administrativa? No hablo hasta que no me digan algo. En serio, no hablo. ¿Vamos a poder apelar al superior? ¿Se inicia un proceso administrativo, puede ser? ¿O? Ah, con proceso decís, proceso, ¿a qué te referís con proceso administrativo? Me refería, digamos, a iniciar en sede judicial. No.
Chicos, ¿cómo vamos a hacer para apelar un dictamen de un acto administrativo del presidente? Claramente no hay superior. Por lo pronto, ese decreto, de ese acto administrativo de por sí, ya agotó la vía administrativa. Tengan presente, por si uno quiere ser capcioso con algún ejemplo, con algún... Nada. Tengan presente esta situación por si hay alguna preguntita ahí en el examen. ¿Sí? ¿Cómo podés, con qué recursos podés cerrar la vía administrativa si el dictamen, si el acto administrativo está emitido por el presidente? Con ninguno. Ese decreto que el gobernador, presidente e intendente, agotó la vía administrativa. Obviamente no se va a poder establecer un recurso jerárquico contra el número uno de la administración, porque no hay número cero. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y ahora sí vamos a ver este recursito, este tipo de funcionalidad que tienen los recursos, que es la reconsideración. Reconsideración, primer recurso que vimos, o en el caso de provincia, revocatoria, con apelación en subsidio. Con este recurso, que obviamente va a estar, en cuanto a los actos administrativos, con la zona concurrente, ¿no? Este recursito que está en los dos ámbitos, que son los actos administrativos finales, los actos administrativos que ponen fin al procedimiento. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ante los actos finales, la ley te da la oportunidad para interponer los dos recursos a la vez. ¿Sí? Entonces, vos podés poner, como es un acto administrativo que te dice que se clausura el geriátrico, vos podés establecer, podés interponer un recurso de reconsideración o de revocatoria, según si está en provincia o nación, con apelación en subsidio. ¿Sí? Es decir, lo presentás ante el mismo acto, ante el mismo órgano que dictó el acto. ¿Sí? Y este órgano va a decidir si reconsidera, si cambia de opinión o no. Y si no cambia de opinión o no, así lo manifiesta. Y dentro de los 5 días en Nación y dentro de las 48 horas en provincia, va a elevar al superior el expediente para que resuelva el jerárquico, para que resuelva la apelación. ¿Se entendió? Es como los dos recursos en uno, en una sola presentación. ¿Por qué? Porque si no, vos tenés que elegir si interponés el de reconsideración o si interponés el jerárquico. Si estamos con un alto interlocutorio, un mero trámite, esa opción no está disponible. Pero si es un acto administrativo final, vas a poder decir, ¿qué hago? ¿El jerárquico o hago el de reconsideración? En esta situación, acá la ley te brinda la posibilidad de plantear los dos. ¿Sí? Entonces, primero, por lógica, primero va a resolver el mismo órgano que dictó el acto, y si no reconsidera, lo eleva al superior. ¿Ok? Bueno, tengan presente que acá se da la posibilidad, en los dos ordenamientos, que cuando
inferior, luego al superior, le comunica esta situación al particular y el particular va a tener unos días, creo que 5, para ampliar fundamentos. Es decir, lo que en el derecho procesal es fundar agravios. ¿Sí? Bueno, también acá te da la oportunidad para que al superior vos le cuentes todo lo que querés contarle en ese caso. Obviamente que por escrito, ¿no? Tengo una complicación acá, ¿no? Acá les voy poniendo el artículo, cuál es, de dónde surgen los recursos. En el 88 del decreto de la ley de procedimiento administrativo y en el 91 de la ley de provincia de Buenos Aires. ¿Alguno de los dos niños? No, no. Bien. En Nación tengan presente esta situación. Porque acá ustedes se están dando cuenta que cuando hablamos del superior, del inferior, perdón, cerré el. ¿Están viendo el cuadrito? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí. Lo cerré sin querer. Ustedes ya se ubican que estamos ¿se acuerdan cuando vimos el organigrama de la administración? Que tenés el presidente depende de un montón de ministerios, pero a su vez cada uno de esos ministerios se van abriendo unas cuantas secretarías abajo, y luego de esas secretarías unas direcciones, ¿sí? Y la consecución jerárquica que tienen, o el seguimiento jerárquico que tiene la competencia, ¿sí? Entonces cada inferior tiene un superior jerárquico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los entes administrativos descentralizados? ¿Se acuerdan que dijimos que eran personas jurídicas diferentes? Obras sanitarias, en nuestro caso. Bueno, hay una posibilidad de plantear recursos jerárquicos dentro de los entes, ¿sí? Estas son consideraciones. Los entes autárquicos se rigen dentro de los entes autárquicos por las mismas normas de los recursos jerárquicos, ¿sí? Dentro de los entes descentralizados también puede haber una presidencia de un directorio, unas gerencias que dependan de ese directorio. Dentro de esa gerencia puede haber también otro entramado de órganos, ¿sí? Entonces, dentro de eso podemos plantear también nosotros recursos jerárquicos, ¿sí? Y como habíamos dicho también que los entes descentralizados, allá por la primera parte del cuatrimestre, pueden plantear, también tienen una capacidad de autorregulación, puede ser que un ente descentralizado haya establecido su propia
su propia reglamentación en cuanto a las normas de procedimiento, ¿sí? Pero tienen que seguir vinculado con esta posibilidad y tienen que darle al administrado esta posibilidad recursiva, ¿sí? De que otro órgano superior revise la actividad generada por el órgano inferior. Y esto se da a partir de los recursos jerárquicos. ¿Ok? Entonces, quiere decir que, con esto quiere decir que, dentro de los entes también se van a plantear recursos jerárquicos. Tiene que haber esa posibilidad. No puede existir una norma autorregulada por un ente descentralizado que diga no hay posibilidad de recurrir jerárquicamente, de ninguna manera. Ante actos administrativos finales, siempre tiene que haber la posibilidad para la revisión del superior. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con los actos finales de los órganos superiores del ente descentralizado? Habíamos dicho que los entes descentralizados son personas jurídicas diferentes de la administración central. Ahora bien, solo por cuestiones de legitimidad en provincia, y acá Nación plantea estas dos diferencias, si el ente descentralizado lo creó el Congreso o si lo creó el Poder Ejecutivo, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta primera parte. Y con la parte de provincia, estos recursos o estas decisiones solo van a poder recurrirse, ¿sí? En caso de cuestiones de legitimidad, en caso de cuestiones donde haya vicios en el derecho, ¿sí? Que nos va a generar que, o mejor dicho, que el ordenamiento jurídico nos posibilita la posibilidad, perdón por la redundancia, de arbitrariedad, de interponer recursos de alzada, se llama nación, o de apelación en provincia. ¿Sí? El recurso de alzada de nación y el recurso de apelación en provincia van contra los actos finales de los entes superiores, de los órganos superiores de los entes descentralizados. ¿Sí? Y como habíamos dicho que son personas diferentes, solo están planteados para cuestiones de legitimidad, es decir, donde haya vicios jurídicos en el procedimiento o en el acto administrativo. ¿Sí? No está habilitado para cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia. Salvo para este caso, ¿sí? En donde el órgano es creado por el Poder Ejecutivo. No creo que haya muchos órganos creados por el Poder Ejecutivo por una cuestión de si lo planteo ahora, les voy a despelotar mucho la cabeza, pero los entes descentralizados que cuando se crean tienen fuerza para realizar algún tipo de funciones que solamente pueden ser generadas vía Congreso, ¿no? Pero bueno, nada, está ahí generado la diferenciación, así que se las tengo que también dejar planteadas. Tengan presente, esto es un recurso excepcional. Decisiones finales de los entes descentralizados. Si hay cuestiones de legitimidad, entonces ahí sí se va a poder plantear este recurso de alzada o de recurso de apelación. Se plantea en el ente descentralizado y lo resuelve la administración central, ¿sí? El Poder Ejecutivo en provincia y el gobernador en provincia de Buenos Aires
y ministro y secretario de la jurisdicción donde el ente actúa. ¿Sí? Estos son recursos optativos, no son obligatorios. Está también terminada la vía, está agotada la vía administrativa acá, porque ya lo dijimos, son dictados por el ente superior. Entonces no va a haber un superior al cual recurrir. ¿Sí? Tenemos 15 días hábiles en Nación. Fíjense una cosita, en Nación es amiga, digo, como para... oiga, me fui, perdón. 15 días hábiles en Nación y 10 días hábiles en Provincia. Se cuentan, siguen siempre las mismas pautas. 10 días en Provincia del dictamen legal, para que el funcionario... Acá, a partir del dictamen legal, el funcionario ya tiene el expediente para resolver. Provincia, este es el ítem que toma. Y acá, Nación, 30 días, también como los ítems anteriores, 30 días a partir de la presentación del recurso o a partir de que está cerrada la etapa probatoria. Y luego nos quedan algunos recursos, actos muy sencillos, que tenían que ver con, alguno de ustedes me lo utilizó como un ejemplo hoy, recurso, más que un recurso, es un pedido de aclaración que se genera acá, es para cuando se determina un error en el dictado del acto. ¿Sí? Lo que buscás es dejar aclarado algún error que vos ves que tomó el funcionario al resolver. No van a ser errores sustanciales. Puede ser que haya alguna contradicción o alguna omisión. ¿Sí? En algunos casos no hay un plazo que se cierra. ¿Por qué? Porque no son cuestiones gravitantes, no van a ser cuestiones gravitantes y en otros casos, bueno, ahí se funden los motivos, puede ser contradicciones, omisiones. Es un recurso sencillo. Algunos dicen, en alguna parte de la doctrina dice que no es un recurso de esto, sino un mero aviso del administrado al funcionario para que aclare una determinada situación que por ahí puede ser tomada como. Para cerrar la clase, vamos a ver este recurso de revisión en Nación, que fíjense que no está en el decreto reglamentario, esto es lo que le decía cuando arrancaba la clase, sino en el artículo 22 de la ley, y en la ley de Provincia de Buenos Aires está en el 118. Fíjense esta situación tan particular. Se lo voy a poner en rojo y en así, bien remarcado. Y si quieren, se lo pongo en letra más grande. Esta es la gran particularidad del recurso de revisión. También se llama igual en los dos ámbitos. En las dos situaciones va contrato firme. ¿Cómo puede haber un recurso con un acto firme? Si nosotros leemos los cuatro ítems de la ley de Nación, vamos a ver esto que le decía yo, el escándalo procedimental que va a contener este acto. El primer caso, cuando el acto administrativo tiene contradicciones entre la parte dispositiva, hay un acto que está diciendo lo contrario en el mismo acto administrativo. Entonces esto vos no lo podés dejar firme, o va a quedar firme, queda firme a partir de que pasan los días para que nosotros podamos plantear los recursos. Pero quiero decir,
ese acto va a tener que resolverse en algún momento de alguna manera. Entonces, es posible en este caso que se plantee un recurso de revisión. Aún así, muchísimo después de que haya quedado firme. Vamos a ver el segundo punto. Hay aparición, luego de que se dicte el acto, de documentos decisivos de existencia ignorada o de que no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de un tercero. ¿Qué pasa acá? Apareció un documento que obviamente o no se sabía que se existía, existencia ignorada, o hay una fuerza mayor, o lo que es peor, obra de un tercero, acá ya estamos hablando de un ardid, de un dolo, ¿sí? Que no se pudieron tener en cuenta al momento de dictar el acto administrativo. Pero ojo, que todo tiene que pasar. Ese documento es decisivo, cambia la suerte de la, digamos, de lo que el funcionario hubiese decidido de conocer. ¿Sí? Una cuestión acá escandalosa. De repente hay un documento que alguien lo estaba reteniendo adrede para que no se sepa alguna verdad que cambiaría la suerte del procedimiento. Entonces, también tampoco vamos a poder dejar, o mejor dicho, el ordenamiento jurídico no deje que esto no se termine resolviendo. Tercer caso. El acto administrativo se dicta apoyándose en pruebas falsas y que esa declaración de falsedad en las cuales se apoyan el acto administrativo, la falsedad del documento, no se conocía o se decretó posteriormente. ¿Okay? También ahí hay un escándalo procedimental. Y el último punto es cuando el acto administrativo, esto es mucho más claro de entender, se dicta mediante cohecho, o sea, soborno, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave de irregularidad comprobada. En todos estos casos hay situaciones escandalosas que la administración, o mejor dicho, que el ordenamiento jurídico, no puede no llegar a ver y analizar. ¿Sí? Obviamente que esto no es que está determinado para siempre. ¿Hasta cuándo el acto administrativo puede llegar a ser impugnado? El acto administrativo que ya está firme puede llegar a ser impugnado. Y acá lo determina hasta dentro de los 10 días de notificado en el caso del inciso A. ¿Sí? En los demás supuestos, dentro de los 30 días de que ese escándalo jurídico se genera, ¿sí? Dentro de los 30 días de recobrarse o hallarse los documentos falsos, o de cesar esa fuerza mayor, o de cesar esa obra del tercero, o de que comprobarse del cohecho, prevaricato, violencia, o la declaración de falsedad del documento. ¿Sí? 10 días a partir de que se nos notifica ese acto que contravenga un acto y otro. Hay dos actos, en el inciso A hay dos actos que se contravierten entre sí. Entonces, a partir de los 10 días de que se notifique el segundo de los actos. Pasados esos 10 días, ¿sí? Quedaría firme. Que, digamos, no puede interponerse el acto. Y
En los otros de los casos, 30 días. De que se encuentren los documentos, de que se declara la falsedad o dentro de que conozcamos o que se haya declarado el prevaricato, violencia, cohecho, o se declare la falsedad de los documentos. El recurso de revisión en provincia más o menos sigue las mismas fechas. En el inciso A, en caso de que se hubiera incurrido en un error de hecho de que resulte de las propias constancias del expediente administrativo, es entre el acto y algunas situaciones, en vez de entre dos actos, entre el acto administrativo y alguna otra constancia de un expediente administrativo. Puede ser un acto, puede ser otra situación. O que se hubiera dictado un acto administrativo como consecuencia del prevaricato, cohecho, violencia, cualquier otra manifestación fraudulenta o grave irregularidad comprobada administrativamente, igual que en el caso del inciso D de Nación, y en el caso del inciso C, de que la parte interesada afectada por dicho auto hallar y recobrar el documento decisivo, extraviado, detenido o retenidos por fuerza mayor o por orden de un tercero. Prácticamente son los mismos actos, ¿sí? Las mismas causas. Abrimos los micrófonos para las dudas, que ya son las 8. Espero que no nos haya dormido con estas. Creo que hablé mucho. Profe, esta sería la última clase que tenemos con usted, ¿no? El examen es el 26. Sí, teóricamente sí. Sí. Figura el 26 en el cronograma. Sí. No tengo problema yo el lunes que viene. Obviamente no le voy a dar más temas. Si quieren vemos... que se los iba a dejar para que lo vean ustedes. Si quieren, vemos esto de los recursos contra los actos administrativos generales. Creo que es feriado el lunes que viene, profe. ¿Por qué? ¿No es feriado el 23 de noviembre? Sí, es feriado. Bueno, entonces lo estudian solos. No, bueno, yo no tengo problema igual, chicos, de encontrarnos. No, yo más que nada porque las clases de Antón dio dos los últimos jueves y arrancó a las 5, 5:30. Y yo la verdad que he cursado otra materia y no pude ir. Ok, no tenía realmente conocimiento de eso. Y no sé, más, creo que mandó un mail, no sé si, o sea, no sé si pidiendo explicaciones o qué, porque eran muy pocos, pero porque ella adelantó la clase y la verdad que yo no podía. Para, dos minutos, dame. Sobre el tema este de lo que vemos hoy, ¿alguna duda? Si ya cierro la parte de la grabación, si quieren, después nos quedamos charlando un ratito. No, yo con respecto a recursos. No, yo tampoco ninguna. Bueno. Cierro y cierro. Y bueno, entonces, ¿qué?